El amor es la inclinación del alma hacia un objeto o persona. Cuando decimos que amamos a una persona, nuestra mente ciega en su totalidad toda característica ordinaria, transformándolo en algo perfecto, aun y cuando sabemos que no lo es. Es por eso que nuestros sentimientos nos engañan, y siempre lo han hecho. Cuando nosotros interactuamos con las personas, pasamos por varias etapas antes de sentir lo que es el amor. El nivel más bajo es el odio, luego la ignorancia, después la tolerancia, luego el respeto, luego el amor y por último el fanatismo. Cuando las personas están en lo más bajo, tienden a alejarse, y si éstas se encuentran en lo más alto, tienen la necesidad de estar con ellas. Pero, ¿cómo saber si realmente estamos enamorados? Bueno, existen varias teorías para saber si una persona está enamorada de otra, aun y cuando lo niegue. Dicen por ahí que solo hay dos cosas que el humano no puede ocultar, cuando está borracho y cuando está enamorado. ¿Pero cuáles son esos indicios? Bueno, existen tres clases de amor: el físico, el emocional y el de cariño o apego. El primero, el amor físico, abarca lo que es nuestro aspecto exterior, nuestro físico, y aunque no lo crean, es la llave que abre a las otras dos puertas. Cuando una persona siente algo por otra, definitivamente ya está en lo que es el amor físico, y todos llegamos a pasar por esa etapa. El segundo es el amor emocional, o de sentimientos, y este es el amor más fuerte de los tres, pero por desgracia también es el más corto. En este amor es cuando nosotros hacemos a ese ser imperfecto en algo totalmente perfecto, cuando lo único que hacemos es pensar en esa persona. Se dice que hay tres indicios para saber si ya estás en esta etapa. El primero, piensas en esa persona todo el tiempo. El segundo, hablas de esa persona aun y cuando no está. Y por último, buscas cualquier excusa para estar con ella. Si cumples estos tres requisitos, definitivamente ya estás en esta etapa. Pero cuidado, no te confundas. Por último, tenemos el amor de apego o cariño, que es el de mayor duración, pero el más aburrido en algunos momentos. Para el físico no hay una duración exacta, pero se dice que puede durar hasta 20 años. El amor de apego o cariño puede durar toda la vida, y el amor emocional solo puede durar hasta 2 o 3 años como máximo. El amor de cariño es en ese que sentimos cuando estamos mucho tiempo con una persona. Se dice que es el amor más peligroso en una relación, porque es cuando las cosas se vuelven rutinarias. Por lo general sucede con las parejas de muchos años o con amistades de mucho tiempo. No existe el amor verdadero, ni tampoco un estándar para un amor perfecto, pero el amor es algo que necesitamos los seres humanos para vivir. Se dice que una persona cuando está enamorada capta más nuestra atención que aquella que no lo está. También se dice que si pasamos mucho tiempo con una persona, aun y cuando no nos llame la atención, a final de cuentas vamos a sentir alguno de los tres amores existentes. Ni los besos, ni el sexo, ni las caricias tienen que ver con el amor, y nunca podremos saber cuánto nos ama la otra persona. No sabemos lo que piensa, pero sabemos más cómo pensamos nosotros, y eso nos debe de preocupar. También nunca podremos amar a dos personas a la vez, a menos que sean iguales. Aun y cuando digamos que amemos a dos personas, siempre uno será más que otro. Es fácil de engañar a los demás, pero no podremos engañarnos a nosotros mismos. El amor es algo complicado, y puede en algunos casos llegar a ser un arma de dos filos. Pero eso no quiere decir que por eso no te vayas a arriesgar a amar a una persona.